A ver, chicos, ¿qué os iba a decir? He estado pegando esto, ¿vale? Y le he dado al botón de grabar, pero no le he dado bien y no se ha grabado, ¿vale? Así que no se ha visto cómo lo pegaba. Pero bueno, simplemente es aquí. He mezclado el epoxi, ¿vale? Que es esto. Lo he mezclado aquí. Y con esta espátula, pues he ido dándole a cada capa. Y lo he ido poniendo, ¿vale? Y es que claro, una vez ya. Empiezas, no puedes parar, ¿vale? Y cuando me he dado cuenta que no estaba grabando, no he podido igualmente parar porque no, si no, luego no queda bien. Tiene que ser a momento. Pues nada, le he pegado todo, ¿vale? Luego le he puesto estas llaves de tubo. Aquí dentro está la espiga. Le he puesto unas llaves de vaso, como podéis ver, para hacer un poco, para hacer esto. Y le he puesto un sargento, un sargento grande, grande. Y nada, y como veis, lo tengo aquí apoyado en la madera. Y nada, parece que ha quedado bien. Y bueno, como tengo que hacer otro, pues con el otro ya veréis cómo se hace. Pero bueno, simplemente ir poniendo el epoxi y ya está, ¿eh? Y después ahora ya seguiremos con el proyecto, ¿vale? Vamos a dejar que repose toda la noche y mañana más. Venga, un saludo, chao. Bueno, familia, aquí tenéis el proyecto terminado. Espero que os haya gustado. Y nada, deciros, pues nada, he dejado lo que es el cabo un poco gordo, porque a mí me gustan así, este tipo de cuchillos. He puesto madera de abedul, como podéis ver, el cuero, tres láminas de cuero, madera de roble gris, si no me equivoco, y luego más cuero y abedul y las virolas. Y nada, ha sido un proceso bastante sencillo y bueno, ya había hecho alguna cosa, lo que pasa es que con cuero no había hecho nada, así que ha sido una experiencia nueva. Vale, ahora haré el grande, tal cual, de la misma forma, y luego voy a hacer las fundas, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en breve. Que os la pique un pollo, chao.